Entonces la invitación de este tema es a la memoria, a recordar, a no olvidar. Es decir, los sufrimientos, las luchas que vamos a ver, vamos a recordar y ver en esta película, son nuestros propios sufrimientos y nuestras propias luchas, solo que luego no recordamos. Sobre todo si, por ejemplo, socialmente en este mundo, en este planeta, en esta tierra concreta, nos está yendo más o menos bien, es difícil recordar cuando nos ha ido mal. Cuando hemos sufrido explotación o injusticias de otros. Y un millonario en este país, pues le da gracias a Dios porque tenemos un gobierno que le ha hecho millonario. ¿No? Slim ha de estar muy contento con el sistema neoliberal y dice que claro que es lo máximo, que es este sistema produce ricos. Lo que no dice es cuán poquitos ricos y cuán innumerable cantidad de pobres. Es decir, a él le costaría recordar más que a nosotros, pero aún a nosotros, en la medida en que tenemos trabajo y ciertos bienes, a veces mantenemos indiferentes y sin lucha porque no recordamos. No recordamos, hay en nuestros genes una herencia, un inconsciente colectivo que nos hace parte de los dolores y sufrimientos de personas antes de nosotros, en otras edades, en otros siglos y milenios, que han sufrido el dolor, la injusticia, la opresión. Así que recuerda, recuerda. Y les digo, por ejemplo, que en filosofía se dice que hay tres potencias del alma. Esto nunca lo hemos dicho, a pesar de que hemos hablado tanto del recuerdo y de la memoria. Estas tres potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad. Son tan específicas de lo que es el alma humana que realmente la definen. Memoria, entendimiento y voluntad. Así que vean la importancia de la memoria. Nosotros hemos hablado de la memoria vertical, de la memoria profunda, de la memoria del futuro, no solo de la memoria del pasado, que es la que más comúnmente entendemos como memoria. Porque vamos a estar recordando, no en realidad hechos reales históricos también, pero sobre todo recordar estos hechos que les han ocurrido a otros, entre comillas. Nunca ocurre nada que no sea también nuestro. No ha ocurrido nada desde el comienzo del universo que no nos corresponda. Pero bueno, tendemos a separar las cosas y decir, lo que sucedió antes no es mío, no. Pero al menos en el sentido de que son símbolos de lo que nos ocurre, en ese sentido hay que darnos cuenta que son hechos ideales, transhistóricos, es decir, más allá de la historia, que hoy nos va a ser muy útil estar recordando. Entonces, por ejemplo, memoria, recuerdo, no olvido, acerca, en particular como sanadores integrales, del sufrimiento, de la enfermedad. Vamos a hablar también en este tema de eso. Hay que recordar lo que nos corresponde respecto a estos temas. Y la oposición dualismo, que sabemos es la enfermedad, es el origen de la enfermedad. Y este sufrimiento, esta oposición, se ve por el hecho mismo de que hay lucha y hay también otro tipo de lucha, que es traición. Hay un trabajo, un esfuerzo de unos que luchan, y hay también un trabajo, un esfuerzo de otros que van contra la lucha, contra revolucionarios, que tienden a ir en contra de estos ideales y a traicionar. Por tanto, hay personas que resisten y hay personas que reprimen. Resistencia a algunos y otros contra resistencia. Esto es la vida. Incluso a nivel personal, tú puedes tener algunas luchas en tu casa que son afectadas por otros, traicionadas. No te apoyan, están en contra tuya. Nos pasa en la casa. O haces una acción de resistencia a nivel de un trabajo y luego resulta que otros del mismo trabajo reprimen lo que tú intentas hacer en tu trabajo. Luchas tú,
resistes, tratas de cambiar las cosas, mejorarlas, pero hay siempre alguien que te afecta y te reprime. ¿No nos pasa eso? Hay que entonces recordar, no olvidar. La victoria sanadora y unificadora que todos y todas anhelamos y por la que hemos de trabajar. Eso sobre todo. No tanto recordar la lucha, sino recordar la victoria y el camino hacia la victoria. Recuerden que nuestros dos árboles representan la oposición, el dualismo. No hablamos de que los que resisten sean mejores que los que reprimen. Fíjense lo que estoy diciendo ahora. Estoy hablando de este tercer término. Si realmente la lucha se hace amorosa y generosa, aún en gente aparentemente opuesta, los que resisten y los que oprimen, aún así, si nosotros buscamos la unificación, que es lo que nos toca al sanador integral, entonces ocurre la verdadera sanación. Por poner un ejemplo simple, en estas cuestiones políticas, sociales tan complicadas, si meramente discutimos con alguien que piensa distinto y tratamos de con argumentos de aplacarlo, casi matarlo, no resulta más que aquel al que yo intenté animar y convencer a pensar de otro modo se haga más duro en su propio pensamiento negativo y contrario al mío. No consigo nada. Lo consigo hacer más enojado para que diga, estás loco, estás loca, y yo voy a hacer lo que se me da mi gana. Y entonces con mayor razón voy a votar por tal o por cual, incluso porque a ti no te parece. ¿No es así? Entonces, si nosotros intentamos como sanadores integrales la unificación, que de todos modos es muy complicado, es decir, solo hay que hablar con alguien si somos capaces no de controversar, fíjense la palabra controversia que hablamos en el tema de la fuerza, no aplastar al otro con la fuerza de nuestros argumentos, sino queremos conversar. Es decir, ponernos de acuerdo, intentar entender su punto de vista, por qué quiere votar por aquel contrario al que yo. Si logramos convencer, es muy posible que al menos siembres en ese adversario tuyo, no enemigo, adversario, piensa distinto pues, pero no es tu enemigo. Puede ser que en esta conversación logres despertarle la inquietud de que tal vez está equivocado en lo que ha pensado. Solo así. Con una profunda relación de amor, que es muy complicada. Sé que estoy hablando de cosas y por eso prefiero no bajar ejemplos muy concretos. Quiero que cada uno haga su propio análisis interior. Estoy grabando además para el mundo y hay que evitar precisamente que yo les suene a ustedes como una persona que les trata de obligar en un determinado punto. Conocen la filosofía de la universidad, así que supongo que la mayoría de ustedes coincidirán con el rumbo que hace falta hoy para México, por ejemplo, y para el mundo, pero pues no lo mencionemos en un sentido que pueda ofender a cualquier otro. Aquel que nos escuche, que pudiera pensar diferente a nosotros en muchas cosas, incluso lo que estaremos diciendo en este tema, le queremos conversar, queremos mostrarles lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos duele, y cómo puede cambiar eso. Pero no le consideramos a nadie enemigo y alguien, no nos consideramos a nosotros quienes todos lo sepan y tengan la verdad. La verdad es de dos sitios, es de la oposición. Surge la victoria sanadora, unificadora, que todos anhelamos y por las que todos hemos de trabajar. No es tanto que recordemos solo esto, ni solo esto. De hecho, sí. Si los de acá recordamos esto, sufrimos demasiado. Y si los de acá recuerdan también que tienen un corazón idealista y que ha luchado y que a lo mejor de jóvenes decían que querían transformar el mundo y ahora son empresarios que no quieren que se transforme para nada, de todos modos sufren al pensar allá. Por eso les molesta tanto las manifestaciones y cosas, pues porque sienten en el corazón que les ofende a su ser más puro, que saben que están traicionados. Pero entonces, ¿para qué sufrir? Ambos, véanse con espíritu de amor y de conversación, y entonces se puede lograr la unificación que nos conduzca a la verdadera victoria, a esta victoria sanadora y unificadora que todos anhelamos y con las que hemos. No se trata en México en este momento de uno u otro partido,
creo que es que el corazón diga en un momento dado qué es lo que le hace falta al país, qué tiene que cambiar y quién puede hacerlo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y contestarla con toda verdad y honestidad. Entonces, por eso la invitación, recuerda, recuerda. Pero ahora, aplicado un poco a nuestro México, son los elementos que nos pueden a nosotros ayudar un poco haciendo análisis. Entonces, dice Neruda, qué fácil nos olvidamos, qué pronto nos olvidamos de la angustia. Eso es lo que, independientemente de cualquier partido y postura, nadie debería olvidar. De la angustia de la gente. Porque si eso se nos olvida, pues entonces no hay remedio. Si a un sanador integral se le olvida la angustia de la gente, pues entonces no puede ser sanador integral, no va a dar las respuestas adecuadas. Remember, remember, recuerda, recuerda, no son fechas, no es el jolgorio del Zócalo, no son las explosiones del 5 de noviembre. Recuerda, recuerda la angustia de la gente, la angustia de tu gente, tu propia angustia. Porque qué fácil nos olvidamos de la angustia de la gente. Qué fácil correr detrás de la falsa luz que va y viene. La luz de la tele, de los anuncios, de la propaganda terrible. Es falsa luz. Y la gente a veces pues sigue la falsa luz. Aún los más pobres no se dan cuenta que, por así decir, votan contra sí mismos. No se dan cuenta, son engañados. Pero nosotros sí, tenemos que recordar. Y recordar la enfermedad personal y social. Las pequeñas imágenes que aparecían durante este canto de gente pobre, son algunos de nosotros no las vemos, no queremos verlas. Por supuesto, estos millonarios jamás se acercan a sitios en donde puedan ver lo que les recuerde su... ahora sí que su traición profunda. Slim y los pocos ricos que hay en México, que son todos muchos a nivel mundial, somos una potencia en millonarios. Si esos millonarios hicieran algo diferente, si vieran la angustia de la gente, otra sería la situación del país. Por eso sí creo que también este país está en manos de los empresarios, de la gente rica. El problema es que, por desgracia, entre más empresario rico eres, más luchas por empobrecer a la gente y por ser tú más millonario. Eso es lo que en realidad sucede. La verdad, dice B, es que algo anda muy mal en este país. Eso es lo que tendríamos que decir nosotros hoy, ¿no? Nos lo está diciendo un personaje de ficción en una película, pero habla de nosotros, de nuestra realidad. ¿Hay crueldad, hay injusticia, hay intolerancia, hay opresión? ¿O no ocurre todo esto en nuestro país, en nuestras casas, alrededor nuestro?